¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Daisy y si no me conoces te invito a que te suscribas por el botoncito rojo de aquí abajo que pone suscribirse. Así no te pierdes ninguno de mis vídeos y formas parte de esta familia cookie que cada vez estamos creciendo más en Instagram aquí y la verdad que me hace muy feliz. Muchas gracias por el apoyo. Antes de comenzar este haul de youtubers y bloggers de Barcelona, como vosotros ya sabéis, yo asistí al evento que hicieron en febrero y me lo pasé genial. O sea, fue una experiencia increíble y tuve la suerte de que con muchas chicas con las que me llevaba genial estaban también en este evento, aparte de conocer a más chicas increíbles, es que me lo pasé súper bien, no os lo podéis imaginar. Ya sabéis que estoy un poco loca, que me gusta mucho hacer el chorra, como diría yo, y es que fue increíble. Lo pudisteis ver por Instagram, no sé si me seguís, si no me seguís, ¿a qué estáis esperando a formar parte de la familia de Instagram? Pero es que fue increíble. Entonces desde aquí quiero dar las gracias a Geraldine y a Soledad, que os dejaré su Instagram por aquí abajo, por el trabajo que hicieron. Se lo curraron muchísimo y muchas gracias por contar conmigo una vez más. Increíble cómo está organizado el evento, lo bien que nos lo pasemos. Es que no tengo palabras para agradeceroslo porque fue un evento increíble y gracias a todas las marcas colaboradoras que estaréis viendo durante este vídeo y quizá haga otro para que no sea tan largo. También quiero dar las gracias a Sanbilove, que os dejaré su Instagram y su blog por aquí abajo, porque hizo unos diseños brutales. O sea, es que me tienen enamorada, son súper sencillos, súper elegantes, muy de mi estilo y pues es que me encantaron. Así que San, mil gracias, porque te lo curraste un montón. Y ahora sí, no me enrollo más porque me enrollo como una persiana aquí dándole las gracias a todo el mundo, que me pienso que estoy en la tele. Y bueno, que comenzamos. Dietbox envió esto y es que sabéis que yo amo los tés y es una infusión de té frío que es té verde con limón. El té verde es mi favorito, tengo muchísimas ganas de probarlo, estaba en la nevera metido, así que creo que hoy caerá esto sí o sí. Muchas gracias a Club Maquillaje por enviarnos alguna cosita. Esto es un bolígrafo, pero que se va a quedar aquí en mi tocador porque me encanta. Y esto es un iluminador de la marca Technic, que como podéis ver, pues es un poco diferente. Es un color lavanda y aquí tengo el swatch hecho, que no sé si lo podéis ver bien, pero tiene bastante purpurina. Sí que es un color difícil de llevar, sobre todo como iluminador, pero yo creo que para iluminar el lagrimal o para algún look, pues quedará bastante bien. Y también pues este Live Liner, que madre de Dios, es enorme. Y en el capuchón pues tiene su maquinilla para sacarle punta. Y el tono es tal que así, es súper súper cremoso, no lo había probado y la verdad que me gusta bastante. Biutica envió alguna brochita como estas de aquí que son de sirena, esta es para contorno y esta es para la base. No las he abierto pero son preciosas, o sea, esto para viaje para mí es ideal porque ocupa muy poquito y no sé, son monísimas. Y aparte envió esta de aquí que es también para la base, que es como un estilo kabuki, no la he tocado, no sé si es muy tupida o no, pero bueno, que el diseño es monísimo y bueno, que de aquí la podéis colgar. A mí me parecen monísimas. De Vendetta nos enviaron a todas este pincel de aquí, que es un pincel para sombras normal y corriente. No lo he tocado, no sé qué textura tendrá, si es muy suelto, si es muy tupido, no lo he probado, no os puedo mentir. Y también de Vendetta a mí personalmente me tocó esto de aquí, que esto de aquí es un estuchito de estos que lleva bastantes brochas, pero bueno, como podéis ver es un set así de brochas y lleva brochas pues de todos los estilos, biselada, para los labios, para contorno, colorete, una brocha plana. Lleva de todo y son bastante monas con este acabado así, que me recuerda mucho a los pinceles con los que yo pinto. Y es que si no lo sabéis, pues tengo un Instagram donde hago retratos y tal. Y bueno, que os lo dejo por aquí. Si me queréis seguir, pues seguidme y yo disfruto mucho dibujando. Voy a seguir con esto de aquí, que es de Mod Natural de Barcelona y es un gel del cuerpo. ¡Buah! Huele genial, o sea, huele a crema, crema hidratante, pero el olor a limpio, no tiene
un olor en específico, en plan de vainilla o algo así. Ya sabéis que yo los olores soy muy rarita. Me gusta que huela a limpio, como tiene que ser un gel cuando te duchas, que sales de la ducha y dices, qué bien huelo, porque hueles a limpio, no ningún perfume en especial. Esta pulsera de aquí que llevo es de Mimo & Sons, iba aquí, pero yo me la puse el día del evento y no me la he vuelto a quitar. No sé si la podréis ver, pero pone Hope, o sea, pone esperanza, y es de color rosa, que bueno, que más ideal de la vida no puede ser. Y sí, para quien se lo pregunte, el tatuaje es nuevo. Leticia Well, como siempre, pues manda varias cositas, y en este caso voy a abrirlo, voy a hacer un ruido increíble, así que va a haber un corte aquí enorme. Quiero que veáis en especial esta paleta, y es que Leticia Well tiene unos precios muy económicos, y, o sea, la pigmentación de esta paleta es increíble, o sea, quiero que veáis. Es que yo cuando lo vi dije, es que no me lo creo. O sea, estamos hablando que es una paleta que no llega ni a 5 euros, creo yo. Brutal. Este rímel de aquí, que la forma es súper original, la verdad. También enviaron este labial de aquí, que es fijo y es de color rojo. Esto de aquí, que me hizo muchísima ilusión porque es el látex este que se pone en las uñas para que te las pintes tranquilamente o que te hagas algún diseño y luego te lo puedes quitar. Este rotulador, que ya lo probé y la verdad que está muy bien. Este labial, que tengo muchas ganas de abrirlo y probarlo, pero no lo voy a hacer aquí porque si no el vídeo se va a hacer eterno. Supongo que lo veréis por redes sociales. Este jumbo que el año pasado me tocó, bueno, el año pasado en febrero me tocó el mismo color y la verdad que yo lo uso mucho para utilizarlo como sombras de base. Este delineador que me parece súper graciosa la forma de pluma. Y esto de aquí, pues que es, pone que es un lip gloss pero mate, que también es en tono rojo. BioBene o BioBene o no sé cómo llamarlo, envió estas 5 mascarillas y tengo muchísimas ganas de probarlas. Quizás las pruebe en un vídeo o por Instagram, por un directo o por lo que sea, y así veis qué tal. Tengo muchas ganas de probar esta porque es que es rosa, o sea, es peel off rosa. Esta de aquí es de carbón, que está muy de moda. Estos son los parches para los ojos. Y esto de aquí es para dormir, que te la pones a la hora de dormir, te la dejas y ya le. Y esto pues una banda de los poros que sabéis que utilizo muchísimo. En este evento hubo muchas joyitas y estas son de Alice by Alice, que no sé si lo veréis ahí. Y son dos calaveritas super monas. Yo tengo un problema y es que no puedo llevar pendientes a no ser que sean de oro o buenos porque, bueno, que me hacen unas heridas impresionantes. Me intenté poner unos para el evento que eran de acero, que se suponía que no me harían daño, pero que nada, que nada, que no hubo manera. Cuando llegué a mi casa tenía las orejas hinchadísimas. Estos productos de Zaya, porque he escuchado por ahí que se dice así. Y esto pues es un peeling de leche que me muero por probarlo. Y esto de aquí, que me han dicho que huele súper bien, que es un tónico para la cara. Este voy a abrirlo y voy a olerlo porque... ¡buah! Brutal, huele increíble. Vale, vais a morir como yo morí cuando me llegó esto. O sea, es una brocha de Maiko, pero es que es una brocha súper especial. O sea, había de muchos tipos y es que me tocó esta y dije, puedo ser más feliz. Es así, biselada, o sea, tiene la forma exacta del pómulo. Soy súper feliz. Es que Online Cosméticos se lo curraron extremadamente, o sea, de Bell, el primer que da luminosidad, que por favor, a mí me encanta, y el corrector hipoalergénico de Bell, es que soy feliz ahora mismo. Dios, muchísimas gracias Online Cosméticos. Esta cajita de aquí es de Annabelle Minerals y... mirad qué lleva. Lleva estos dos minerales, uno que tira más amarillito y otro que tira rosa. El rosa, pues no, no lo puedo usar. Pero bueno, este sí que le daré mucho uso. Lo bueno es que este pues lo puedo llevar en el maletín de maquillaje y usarlo muchísimo porque me encuentro muchas personas que tienen el subtono rosado. Bueno, este paquetito de aquí, aquí tenéis el nombre que no sé cómo pronunciarlo. El año pasado ya lo probé. Esto aún lo tengo. Y esta mascarilla es increíble, o sea, estoy enamorada de esta mascarilla, que no sé si comprarme el bote grande. De verdad, si tenéis el pelo largo, es que no sé si lo sabéis, pero yo tengo el pelo súper largo, es
Dios, es que no sé cómo describirlo. Se me queda súper corta esta mascarilla porque obviamente tengo el pelo muy largo, pero es que estoy enamorada y seguramente me haga con el bote grande. Envío esta pasta de dientes que es para dientes sensibles y tiene flúor y tal. Ahora mismo estoy probando la de ellos que es blanqueante. Y de momento, bien, este es el cepillito que también nos dieron y que yo me llevo de viaje siempre. Y me hizo muchísima ilusión que nos regalaran esto porque es un kit de viaje que me va a ir perfecto porque últimamente, pues no sé, estoy viajando bastante y me va a ir ideal, así no me tengo que llevar un cepillo tan grande. Hablando de cepillos de dientes, esto es un cepillo de dientes de bambú y... O sea, esto es muy gracioso porque aquí dentro van unas semillitas para plantarlas y que te crezca bambú. Y tengo ganas de a ver si sobrevive de una vez una planta en mi casa porque es que ni los cactus, tío, los cactus hasta se me mueren. Y este es el cepillito de bambú. No sé, tengo ganas de probarlo, a ver si es diferente. Bueno, esta marca de aquí es Sedenhiven o no sé cómo se pronuncia, pero bueno, que ya lo sabéis que os lo dejo todo ahí. Yo estas mascarillas he probado un montón, he probado de chocolate, para el pelo, para pies, o sea, es que he probado muchísimas. Y colaboraron y enviaron estas tres mascarillas, que bueno, que siempre me veis las mascarillas puestas por Instagram, entonces por aquí os voy a explicar poco, porque como no las he probado y cuando las pruebe por Instagram os lo explicaré todo, pues ideal. Dermalogica envió esto de aquí, que es un neceser con varias muestras, por ejemplo... Esto que es para la limpieza. Esto de aquí que es protección solar. Y esta de aquí que es, o sea, un spray de estos calmantes. DSD Deluxe ya lo había probado y vino a la charla y nos estuvo explicando cosas de su empresa y tal. Y yo había probado los del Botox que me dieron en el otro evento. Estos de aquí son diferentes, son, me parece que son de jalea real y cosas así. Y no sé, tengo bastante ganas de probarlo porque el champú me ha gustado bastante. Así que no sé, ya veremos qué tal va esto. Mirad qué bonitos los pendientes de El Pensamiento de Ana. Seguidla por Instagram, es un amor de mujer. Y obviamente para fotos me los voy a poner, pero ya sabéis que tengo alergia y es una pena. Pero los intentaré aprovechar lo más que pueda. No sé, buscaré soluciones porque es que son buah, brutales, brutales. No tengo otras palabras. Morir de amor, ¿eh? Ahora mismo. Dios, es que... ¿Habéis visto este anillo? O sea... bueno, mis manos sin arreglar, pero... ¡Oh! Es precioso, es precioso. Es que me lo quiero dejar toda la vida puesto. Es que me encanta. Tanto brillante, tanto. Bueno, que es de Oli. La marca os la enseño aquí, porque no sé cómo pronunciar esto. Y nos dieron este pack. Es que es enorme. Y este pack, pues, contiene. Gel de baño que se llama Amor, Besos y Sal, la colección. Esto de aquí es como una colonia fresh de estas. Y esto de aquí es un exfoliante en gel. Me encanta exfoliarme la piel. Esto es un gel de baño de aloe que, según me han dicho, huelen genial. Es que hay chicas que ya lo han probado. Huele muy bien, huele a aloe. Hay chicas que ya lo han probado y yo pues no he abierto nada porque como empiezo a usar algo y me guste pues me lo acabo y pues mal vamos. Esto es una leche corporal de aceite de argán. Esto es un gel íntimo, o sea, ya sabéis todos para lo que es. Hashtag un gel para pues eso. Y esto es una leche limpiadora. Me odio que el foco esté captando lo que le dé la gana, pero no puedo hacer más, chicos. Sakai, Sakai Laboratorios vino a dar una charla y nos explicó sobre sus mascarillas de arcilla. A mí me tocaron estas dos, tienen muchísimas de muchísimos colores, cada una es para distintas cosas, entonces pasaros por su web y lo veis bien. Y yo tengo esta que es arcilla verde y arcilla amarilla. Laboratorios Babes, ya sabéis que he colaborado alguna vez con ellos. Probé su desmaquillante y a mí en lo personal me gustó muchísimo. Esta vez han traído esto que también es un limpiador, pero es distinto. Es como en gel
Y no sé, a mí me gusta, tiene buena pinta y promete. Y luego pues esto de aquí, que es pues una muestra de una crema. Acori pues es esta marca, que el packaging es espectacular. Esto de aquí es una emulsión limpiadora. Voy a tener cosas para limpiarme siglos. Y también dieron varias muestrecitas que al final del vídeo pues os enseñaré todas las muestrecitas en el próximo vídeo. Y bueno, pues esto es lo que trajo Cori. Bioestratus trajo en esta bolsita porque vinieron a dar una charla. Trajeron este kit. Este kit es especial para mi cabello. Tienen, o sea, una exageración de productos y de líneas. Yo me quedé alucinando. Este es del color específicamente, que pues tiene acondicionador, poscoloración, pues su champú. Creo que es este de aquí. Sí, su champú. Y esto de aquí es un finalizador y la mascarilla. No sé cómo huelen, pero tengo muchas ganas de olerlos. Pasaros por su web porque es súper nueva. Acaban de llegar a Europa ahora mismo. Y lleva muchísimo tiempo por allí, por Brasil y tal. Y es que tienen una gama de cosas que seguro que para tu pelo te va a ir ideal. Os envío esto de aquí, que el packaging es súper elegante. Este packaging es de plástico, que me encanta. Este no, es de vidrio. Y me gusta el de plástico porque esto, por ejemplo, es un tratamiento para el pelo. Y si te lo estás poniendo, pues, en el baño o lo que sea, como le des un golpe, a tomar por saco. Y esto es aceite de argán. Y a mí me encanta ponerme aceite de argán en el pelo, siempre tengo en casa. Así que nada, probaremos esto y ya os iré informando como todo por redes sociales. Comfort pues envió cositas de mujeres que son, pues, ¿cómo lo diría? Para no decir, bueno, protege slips, que todos sabéis la palabra que iba a decir, ¿verdad? Bueno, esto de aquí que es para viaje, que me fue genial llevármelo a Rumanía. Y estos discos que son enormes, o sea, estos discos son increíbles. Me encantan, tienen una calidad excelente y son grandes. Los de Primark me gustan, pero son chiquititos. Y al lado de estos, que estos, o sea, te ocupan media cara. Brutales. Y bueno, chicos, esto ha sido todo, pero acordaros que esta es la primera parte del super, super, mega, ultra haul de youtubers y bloggers de Barcelona, de las empresas que colaboraron. Así que esperar dentro de poquito, no sé si unos días o una semana, al próximo vídeo, porque es que hay cosas aún que son impresionantes y que algunas que he probado y os recomendaré seguro. Así que nada, no me enrollo más porque este vídeo creo que va a ser un poquito largo y ya nos vemos en el próximo vídeo.